Soy Juan Marcos Pérez, buenos días. Estuve como apuntador del BAO 1 en Malvinas, me trasladaron 11,7 de la estación de armamento. Mis compañeros fueron Héctor Castro, conductor, y 25 hombres del Batallón de Infantería Marina número 2. La misión nuestra fue ajustar a derecho la situación imperante en Malvinas, una situación condenada por la resolución de las Naciones Unidas 1514 del año 1960 y 2065 del año 1965, que instaba al Reino Unido a entregar las islas a nuestra patria. Dilatando el Reino Unido, nos llegó a ese 2 de abril, siempre pensando en su base de poder que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde ahí hizo valer su potestad a partir de la recuperación incruenta de ese día. La Operación Rosario fue una verdadera victoria de razón y justicia, una victoria silenciada por la historia argentina, una victoria que el mundo tomó nota y que hasta el día de hoy tiene el valor de una gesta inconmensurable, una herida profunda al Reino Unido de Gran Bretaña, cuna de pensadores, nación que ha hecho las revoluciones y libertades de muchas naciones del mundo, pero que a nosotros nos condiciona una gran parte de nuestra república. Nos cercena la integridad territorial, nos priva del derecho a la integridad territorial como nación soberana. Ese día la Argentina ofrendó una sola vida, cuya madre dio su última palabra el anteaño, ya que falleció. Ella dijo, entre otras cosas, que su hijo no era hijo de ella, ya era hijo de la patria, porque había dado su vida por la patria. Fue el primer hombre que cayó en Malvinas, el primero de los 649 que aún están en Malvinas, 122 en Darwin y 316 en el fondo del mar, donde están los restos del crucero Ara General Belgrano, una tumba colectiva con 316 hombres. De ello no habla el Reino Unido. Habla de otras cosas, habla de libertades. Acá la libertad y el derecho es uno solo. No existirá en la tierra derecho alguno mientras el colonialismo tenga su vigencia en el mundo.